Este miércoles la selección peruana afrontará un partido más en la Copa América cuando dispute a partir de las 4 de la tarde a su similar de Ecuador. El martes se realizaron su última sesión de entrenamientos con miras a este cotejo, aunque al inicio de la jornada pasaron un mal rato, pues tuvieron que cambiarse en un ambiente abierto y no en un camerino, mostrando su malestar en redes Renato Tapia tras lo acontecido. Y más allá del malestar causado a inicios de los trabajos, el ambiente es de lo mejor en la concentración blanquirroja, pues en esta ocasión la víctima de las bromas fue Wilder Cartagena, que hizo la de mozo repartiendo postres a sus compañeros o matando el tiempo libre también como barbero, como hace Pedro Galese con sus compañeros Sergio Peña y André Carrillo. La selección peruana afrontará su tercer partido en la Copa América cuando enfrente a partir de las 4 de la tarde a Ecuador, y en la previa del cotejo el estratega bicolor Ricardo Gareca resaltó el objetivo trazado del equipo en este certamen. Queremos ir viendo otras alternativas, otros muchachos, darle continuidad a veces a muchachos que no tenemos la posibilidad de verlos, ingresar en la convivencia muchachos que más jóvenes. Bueno, pues estamos buscando no solamente poder, Dios mediante, hacer un buen papel en la Copa, sino también la posibilidad de ir ampliando cada vez el conocimiento que tenemos de los jugadores y que los jugadores nos conozcan a nosotros. Y uno de los futbolistas que tiene mayor consideración es Cristian Cueva, quien estuvo en el ojo de la tormenta por problemas extradeportivos antes de viajar a Brasil, y ante ello se refirió al respecto. Yo creo que la vida personal es personal, como lo dices, pero definitivamente es muy difícil quizás que la gente, sobre todo la prensa o alguna, ¿no?, por no generalizar, no comenten algo, ¿no? Pero al final, bueno, yo lo único que tengo que hacer es jugar al fútbol, y si tengo que corregir algo en mi vida, pues lo hablaré internamente conmigo mismo, con mi familia, y la idea siempre va a ser mejorar, ¿no? Yo lo único que le tengo que pedir perdón siempre es a Dios y a mi familia. Este miércoles Ecuador será el siguiente rival de la selección peruana en la Copa América. Ambas escuadras volverán a verse las caras luego de 3 semanas tras el triunfo blanquirrojo por eliminatorias, en un presente nada alentador para la Tri, pues vienen de caer ante Colombia y empatar frente a Venezuela. Ante ello, esperan que ante los nuestros puedan recuperarse en el mencionado certamen. Nosotros tenemos que estar tranquilos, pacientes y concretos en que tenemos todas las condiciones como para jugar todos los partidos como hemos hecho cada partido que hemos jugado, confiando en lo que somos, porque sabemos que estamos preparados para, respetando a todos los rivales, a poder ganar a cualquiera.